Visitamos el mejor bike park nacional donde bajadas, convivencia y gastronomía se unen cada fin de semana bajo un aforo limitado. Rompemos un falso mito mostrando cómo y cuándo utilizarlo de manera eficiente. Revivimos la pura esencia del mountain bike probando una bicicleta rígida con horquilla y geometría endurera. Presentamos la manera más profesional de formarse en el sector mecánico de las bicicletas. La modalidad de descenso tiene en la localidad alicantina de Bañeres de Mariola una parada obligada para cualquier amante de esta espectacular disciplina. En Planet MTB nos desplazamos a conocer la Fenasosa Bike Park. La pista de tierra que nos conduce a su famoso castillo nos permite imaginar el tipo de terreno y entorno por el que vamos a rodar, mediterráneo y seco. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Hola Natalia. Muy bien, un placer montar con vosotros hoy. Sí, sí. Mira, este Gallet, nuestro chofer de hoy. Encantado. Os veo preparados ya, así que me voy a cambiar yo. Vamos subiendo las bicis al remolque y a disfrutar. Perfecto, vamos allá. Oye Alex, ¿cómo surgió la idea de hacer el bike park en este terreno? Pues empezamos a montar en bici con nuestros amigos, empezamos a hacer unas bajadas. Y después pensamos, ¿y por qué no hacerlo de grande y hacer un bike park y un negocio nuevo? ¿Y cuántas pistas tenéis? Pues tenemos 8 completas y después con sus variantes, tipo Super 2, Bambi Line, Force 2, un poco de todos los niveles, ¿sabes? Precisamente calentamos motores en la línea más fácil de la Fenasosa Bike Park, la Bambi Line. Una corta y divertida bajada con pequeños obstáculos y peraltes que sirven para tomar el pulso al terreno. Siempre es aconsejable comenzar progresivamente para activar correctamente al cuerpo. Y para demostrar que esta espectacular modalidad no está reservada solo para hombres, Natalia Gandía nos acompañará en las bajadas para confirmar que la presencia femenina también existe en el descenso. ¿Qué es lo que más te gusta del descenso? Bueno, me encanta sobre todo la sensación de bajar, pero también mucho los saltos. Eso nos engancha a todos, lo de saltar sí. Nos tiene locos en el descenso. La verdad es que sí. Muchos de los aficionados compartimos esta opinión, porque la velocidad y los saltos tienen algo que nos atrapa. Una de las pistas para disfrutar con estas sensaciones es el Forcro, que está compuesta principalmente por mesetas y peraltes más voluminosos, pero que en general no requieren de un nivel elevado. En esta bajada, cada corredor gestiona la velocidad acorde a su técnica de salto, teniendo la posibilidad de volar parcial o totalmente la longitud de cada obstáculo. La pista número 8 tiene en su parte medicinal una triple opción para elegir la variante más adecuada para el nivel de cada corredor y así disfrutar acorde a sus cualidades. Precisamente en esta línea de diversión, la nueva pista llamada 55 es una de las preferidas por los asistentes al bike park, porque aúna asequibles y variadas mesetas acompañadas de pequeños peraltes que hacen las delicias para todos los niveles. Las distancias de vuelo oscilan entre 2 y 4 metros de longitud, siendo aptas también para rodarlas, permitiendo el paso a todo tipo de públicos. La Fenasosa es un bike park que no está pensado solo para bicis de descenso, porque como veis estas pistas son divertidas y aptas para distintos tipos de bicicletas. ¡Pero qué divertida es esta pista! No me extraña, Natalia, que te lo pases también aquí. Oye, ¿qué le dirías a las chicas para que vinieran a practicar un poquito más esta modalidad? Bueno, aquí hay pistas para todos los niveles.
que se animen a venir, que es muy divertido, seguro que lo pasan genial. Otro de los momentos mágicos en la cena sosa es la hora de la comida, porque Jean-Philippe, además del dueño, es un extraordinario chef de cocina. ¿Cuál es el tipo de cliente que viene a la cena sosa? Pues el tipo de cliente es muy distinto según si es fin de semana o entre semana. Fines de semana pues tenemos un poco de todo, tenemos familias, tenemos riders confirmados, tenemos aquí como las pistas pueden ser un poco para todos los niveles, tenemos gente muy distinta. Entre semana vienen equipos, vienen profesionales, vienen marcas, vienen gente a trabajar. Para comenzar la tarde y volver a activarnos progresivamente, nada mejor que conocer la famosa pista del caracol. Esta pista discurre por un barranco rocoso que contiene estratégicas construcciones de madera para sobrepasar las numerosas zonas escarpadas que abundan a lo largo de la bajada. La construcción más famosa es la que da nombre a la pista, que consiste en una espiral de madera diseñada para superar el tramo más encañonado del barranco. Tras el caracol, el single track continúa bajo la belleza del barranco en un entorno que alberga pequeñas pero numerosas piedras, que pueden causar un buen susto o caída si se impactan durante el pedaleo. Es una bajada sin mucha exigencia física que sirve incluso de excursión. Digo sin mucha exigencia física porque no tiene mucha inclinación, pero si el cronómetro está en marcha, la exigencia física es muy notable. La pista 8 es toda una prueba de fuego para quien quiera buscar la velocidad en esta ladera poco inclinada entre tanta piedra y terreno roto tan característico en el descenso, pues la técnica y fuerza que debes poseer para conseguir el ritmo es elevada. La segunda mitad de la pista es una fiesta para prácticamente todos los niveles, pues existen, como hemos mencionado antes, tres variantes llenas de saltos y peraltes que hacen las delicias de todos los clientes. El final de la 8, la 55 y el famoso Supercross. Esta sección contiene saltos dobles de 10 metros de longitud de media y que no hay ninguna opción de rodarlos, tan solo volar y volar de una rampa a otra. Cometer un fallo no es nada recomendable ni saludable. Con estas voladas terminamos el primer día en la cena sosa Bike Park. En la segunda jornada, Alex nos llevó hasta La Cruz, una bajada de rocas con carácter duro y puro de descenso. Desde esta zona alta del Bike Park, las vistas son también un regalo para cualquier instantáneo. Contiene dos posibles trazados que confluyen en el famoso cortafuegos, una zona con un gran salto, seguido por divertidas mesetas y un triple peralte que pone a prueba la técnica de curva. Llegamos al salto del camino, un impresionante doble con hueco de 9 metros de longitud, donde el fallo no está permitido. Entramos en la sección del Good Park donde nos espera una góndola, un wall ride, saltos en meseta. Es una bajada corta con obstáculos de madera que invitan a más de uno a reflexionar. También encontramos durante este tramo varias pasarelas a distintas alturas para diferentes niveles. Y una doble curva muy técnica y espectacular nos espera como plato final antes de saltar el último cortado. Bueno, Alex, muchas gracias por enseñarnos el Bike Park. Hemos disfrutado mucho. Encantado, ha sido un placer. Y si queréis venir, haced la reserva en lacenasosa.com. Eso está hecho. Hasta pronto.
La Fenasosa Bike Park es un lugar privilegiado tanto por la calidad técnica como humana de sus componentes. Cada fin de semana el aforo es limitado, cuidando el entorno y su uso. La calidad gastronómica es sencillamente sobresaliente, el trato magistral y la conexión entre los clientes se convierte en cercana. El resto ya lo habéis visto, diversión para todos los niveles. ¿A qué esperáis para venir? Los consejos técnicos de nuestra sección hoy están dedicados a un falso mito que nos lleva a realizar un movimiento que, si bien es de gran ayuda, se utiliza generalmente en momentos innecesarios. El famoso culo atrás de las bajadas es algo que debemos empezar a conocer cómo y cuándo utilizarlo. Al desplazar nuestro peso hacia la parte trasera de la bicicleta, estamos variando en primer lugar el punto de equilibrio y además perdiendo la calidad en la retención de frenada de nuestro tren delantero. Sabiendo las reacciones que provocamos en nuestra bici con cada movimiento, tendremos una mayor garantía para aplicarlo cuando sea necesario. El desplazamiento del peso hacia la parte posterior está recomendado para minimizar el impacto y favorecer el equilibrio en cualquier momento donde exista un cambio de nivel. El error preestablecido es retrasar en exceso el cuerpo ante cualquier mínima bajada, empeorando el control, la estabilidad y la frenada de tu bicicleta. Esta posición además nos sitúa de manera errónea para afrontar cualquier tipo de irregularidad o cambio de nivel que encontremos durante nuestra bajada, porque nuestro cuerpo, al estar ya retrasado, no tendrá la capacidad de realizar dicho movimiento. La consecuencia es encontrar siempre ese brusco impacto en el punto de la irregularidad o cambio de nivel. No es necesario retrasar la cadera en exceso durante la bajada. Se debe adecuar a la inclinación, pero nunca perdiendo el centro óptimo de gravedad. Cuando este movimiento lo tengas automatizado, serás capaz de realizarlo mediante un enérgico avance de los brazos, que además de generar un impulso adicional, nos ubicará en la parte posterior justo en el momento del impacto. Esperamos que estos consejos os sirvan para mejorar poco a poco vuestro control sobre la conducción. Os recomendamos nuestros cursos para mejorar este y otros muchos aspectos más de técnica. El pasado mes de mayo, los aficionados a la bici de montaña tuvimos una cita interesante en la localidad madrileña de Cercedilla. Test de Bes es un evento que reúne a las principales marcas del sector que ofrecen la posibilidad de ver y sobre todo probar diferentes tipos de bicicletas. Además de la muestra y prueba de los distintos productos, los aficionados pudieron participar en actividades y presenciar exhibiciones. Bueno, pues estamos con Juan Carlos, que ha venido aquí al Test de Bes a probar una bicicleta. ¿Qué bicicleta has probado, Juan Carlos? Pues aquí tengo la Canon del Jekyll. ¿Y por qué has probado? ¿Por qué has probado esta bicicleta? Bueno, yo tengo una Rock Rider de cross country. Voy avanzando y progresando y quiero meterme un poco más en el enduro, que es donde está un poco más la diversión, ¿no? ¿Qué destacarías de ella? Dos cosas, una que baja como un tiro y otra que es muy ligerita, entonces al ser de carbono va de maravilla. Combina buenas cosas, ¿no? Capacidad de pedalear con poder bajar fuerte. Es una maravilla, la verdad es que me ha gustado mucho. Ahora empezaré a ahorrar. Bueno, seguimos en el Test de Bes, ahora estamos con Javi, que ha venido a probar una BMC. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué has probado? Una BMC FS01, una Four Stroke. Oye, y cuéntanos cómo te ha ido, qué sensaciones son las que has llevado la bici. La verdad, yo vengo de una rígida 29, también en carbono, y venía buscando la comodidad de una doble, pero también buscando las reacciones duras al subir. Que te permitan pedalear y seguir ahí, ¿verdad? Y me ha sorprendido muy, muy gratamente. O sea que esta Four Stroke puede ser una de tus candidatas a un posible cambio de la rígida a una doble. Es de hecho una de mis candidatas, efectivamente. O sea, ¿qué es lo que destacarías de esta Four Stroke? Pues sobre todo geometría. Geometría me ha sorprendido muchísimo. Larga de tubo, cortita de dirección, se mueve sorprendentemente eso bien. Eso de que las 29 son lentas y encima en doble suspensión. Que vengan conmigo un ratito por allá arriba. Te acaba de convencer, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. O sea, que recomendarías a todo el mundo que viniera a probar una 29 doble. 29 doble, sin duda. Bueno, estamos con David, que ha venido a probar una Santa Cruz. Hola David, ¿qué tal? Hola, cuéntanos qué bici has probado. Pues yo he cogido la 5010 de carbono. Es una bici muy polivalente, con 125 detrás, para poder pedalear y hacerte rutas. Y luego también pues, te permite cierta alegría bajando, como bici polivalente para andar por el monte y hacer tus salidas de 40 kilómetros, rutitas y tal. Va perfecta. Es una buena idea poder probar la bici antes de
desembolsar el dinero. Hombre, viene siempre bien teniendo en cuenta el dinero que cuestan las bicis y se agradece la iniciativa, la verdad. Bueno, y para finalizar aquí en el test de BES, estamos con Lucía, que ha venido a probar una de las bicis Leaf. Hola Lucía, ¿qué bici has probado? Pues la Leaf Lux. ¿Y qué te ha parecido? Bastante bien, la verdad, subiendo es bastante manejable, se maneja bastante bien y luego bajando va de lujo. ¿Qué destacarías de esta bici? Yo nunca había probado una doble y la verdad es que he subido bastante bien, no me ha dado ningún problema ni de peso ni nada y luego bajando de lujo. ¿Cuál es la diferencia principal que encuentras a lo mejor con tu bici? Que mi bici, esta es más erguida, ¿sabes? Una posición sí. Que te favorece bajar, ¿verdad? Claro. La mía es más de racing, más encorvada, luego me duele la espalda y con esta no me duele nada. Ah, y te la has pasado mejor bajando con esta. Sí. Oye, ¿qué mensaje darías a las chicas para que participaran más en bicis o que vinieran a montar? Pues que se lo pueden pasar bastante bien, que no tienen por qué competir, pueden hacer marchas y eso y van a disfrutar mucho. Y van a conocer muchísima gente. Eso es, sobre todo conocer mucha gente. Sí. Oye, pues muchas gracias, Lucía. Pues esto ha sido todo desde el test de BES. Os esperamos para que vengáis a probar más bicicletas y nos deis vuestra opinión. Hola, buenos días. Bienvenidos a Tech by Academy, a la única academia de formación de mecánicos y técnicos de la bicicleta de España. En la academia, como veis, son talleres donde contamos con todo tipo de herramientas, bicicletas de últimas tecnologías. La metodología consiste en compartir, en descubrir juntos. Todo el mundo aprende de todo, todo forma parte de todo. No hay un profesor rígido, profesores son guías que simplemente guían hacia el conocimiento al alumno, a que saque de él, ¿no? que pierda miedo a tocar, a descubrir. Nuestros profesores cuentan con más de 25 años de experiencia en el sector. Nuestro temario está elaborado en función de las necesidades que las tiendas tienen realmente en el día a día. Las tiendas sobre todo nos piden mecánicos que sean vendedores y que sepan atender al público, porque el cliente se fía mucho más del mecánico que del vendedor, por lo cual no solo les formamos en la mecánica desde la bicicleta de nuestros abuelos hasta las últimas tecnologías a nivel de suspensiones, de frenos, cambios electrónicos, incluso de bicicletas eléctricas, sino que además les damos una formación en atención al público, les damos una pequeña iniciación a la biomecánica y a la nutrición, para que no solo sepan generar ventas, sino que además, sobre todo, sepan generar confianza con el cliente y cuidar mucho más el servicio postventa y preventa, que cada vez tiene más fuerza en las tiendas de hoy en día. Tenemos la gran satisfacción de este nuestro trabajo, que realmente nos ocupa 24 horas al día. Es nuestra bolsa de trabajo, más de 30% de nuestros alumnos, que son ya 300 alumnos en 15 meses que hemos formado, han conseguido un empleo. Así que es una felicidad para nosotros. Quiero aprovechar a dar gracias a Macario, a Motor Dealer, a Scott, a Orbea, a Tren, a Rotor, a Xauce. Gracias a todos por vuestro apoyo. Si te gusta la mecánica y quieres ser profesional, ¡te esperamos! Nuke Proof tiene diferentes modelos de doble suspensión orientados al all-mountain, al enduro o al descenso, pero lo que más nos ha llamado la atención es su gama Scout, la pura esencia del mountain bike. Un cuadro rígido con horquilla de 150 mm de recorrido y con una geometría pensada para la montaña. Un slooping generoso, una tija telescópica, unas ruedas de 27 pulgadas y media y un ángulo de dirección de 66 grados. ¿Nos acompañas a probarla? La marca británica Nuke Proof es otra de las opciones que existe a la venta en el mayor escaparate del mundo, Internet. De la mano de Bike Trading Solutions, ya puedes probar una de estas máquinas antes de comprarla, gracias a su test center recién inaugurado en la localidad madrileña de Becerril de la Sierra. Volver a sentir la agilidad que proporciona un cuadro rígido, pero con medidas muy endureras y acompañadas por unos componentes acorde para ello, nos ha generado un punto de adrenalina y diversión.
No todas las marcas te ofrecen la posibilidad de probar un producto antes de comprarlo, y en este caso, la Scout puede llegar a sorprenderte. Tras unos minutos admirando el paisaje, llega el turno de la bajada, para exprimir al máximo las cualidades de la Scout. Su cuadro de aluminio hidroformado ofrece una rigidez notable y transmite, por tanto, una reacción directa. La geometría adaptada está pensada para afrontar con mayor éxito todo este tipo de irregularidades, no sin pericia técnica, pero con una dosis de satisfacción por el trabajo realizado. Como podéis ver en pantalla, la activación del cuerpo es máxima, para ayudar en todo momento al tren trasero que lógicamente no para de impactar con las rocas protagonistas de la ruta que hemos elegido para nuestra prueba. La Scout se defiende bien tanto en subidas como en bajadas, destacando la polivalencia que la tija telescópica nos ofrece para el máximo rendimiento en la montaña. Puede parecer por sus características que la Scout es nerviosa, pero como hemos mencionado antes, su ángulo de dirección de 66 grados estabiliza mucho sus reacciones tanto en el paso por curva como en velocidad. Terminamos con un sabor dulce por haber vuelto a nuestros orígenes, gracias a las mejoras de la tecnología actual. Os invitamos a probar vuestra destreza sobre un modelo tan puro, pero adaptado a los tiempos modernos. It's my time for that moment.